La inteligencia artificial está teniendo un alto impacto en el periodismo. Esto según los resultados de la cuarta encuesta anual de la TAM Intersect PR, que evalúa el estado del oficio del periodismo en América Latina. Los investigadores encontraron que el 82% de los comunicadores en la región considera que el uso de la inteligencia artificial es una herramienta útil para desarrollar sus tareas, mientras que el 32,6% señala que nunca la usan. Uno de los hallazgos que más llamó la atención es que el 37% de los periodistas colombianos utiliza esta tecnología al menos una vez a la semana, siendo así el país con el porcentaje más alto en esta materia. Es un gusto saludar a Claudia Daré, directora de la TAM Intersect PR. Claudia, bienvenida a NTN 24. Muchas gracias. Yo que agradezco por la invitación. En una generalidad, ¿optimistas los periodistas de la TAM con la inteligencia artificial? ¿Y por qué? Sí, en verdad, creo que este fue el gran avance que tuvimos en la tecnología y que pudo apoyar no solo al área de periodismo, pero todos que manejan, si estamos hablando ahí de ChatGPT o de la inteligencia generativa, ¿no? La gente que maneja información o de cualquier área que necesita hacer presentaciones, traducciones y todo esto, claro que hay un incremento muy importante para la optimización de tiempo, así como que para la productividad. Y en términos de periodismo, como ya hablamos sobre esto, esta es una encuesta que hemos hecho, ya está en la cuarta edición, y a cada año ponemos los detalles más importantes de qué impacta el periodismo, pero impactando el periodismo también se impacta la sociedad, porque todos nosotros estamos ahí en frente de las noticias y por ahí nos informamos, ¿no? Entonces, sí, lo que detectamos en este año, cuando preguntamos sobre la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial por los periodistas, pusimos la cuestión de cuánto esto, cómo ellos se sienten en relación a esto, si se sienten amenazados o si sienten que esta tecnología vino para ayudar. La gran mayoría, y esto en promedio de toda América Latina, porque hicimos la encuesta en más de 10 países, todos en su mayoría usan la inteligencia artificial a diario en traducciones, en desarrollo o mejor, para disminuir textos, cosas de este tipo, y no se sienten asustados con la tecnología y sí la usan en su beneficio. ¿Beneficioso en qué sentidos? ¿Redacciones más veloces o cuáles? Sí, no sería para la redacción efectivo, pero sí desarrollo de algunas, no desarrollo de textos en sí, pero apoyo para los textos. Por ejemplo, si yo escribo un texto que me pasa del tamaño que debe de tener por la columna que tengo en un periódico, porque tengo un espacio que debo ponerlo, si pido a la inteligencia generativa que lo disminuya a, no sé, 500 palabras que lo necesite, esto se hace así en un par de minutos, ¿no? Entonces sí se hace mucho más productivo el trabajo. Bueno, seguro detectan riesgos. Esto no apareció en la encuesta, pero hay un porcentaje que se siente amenazado. Y es interesante porque en su mayoría las mujeres presentaron más este tipo de preocupación en toda la encuesta. No sé si por todo lo que ya afecta de alguna manera el universo femenino, ¿no? En frente a los trabajos de manera general, o si por
una cuestión de ser un poco más preocupadas mismo, ¿no? De ver un poco más como que la consecuencia de la cosa, no sé decir, pero hubo algún efectivo y algún numeral de que sí realmente algunos se sienten un poco amenazados, pero no con este detalle de cómo esto los amenazaría. Claudia, el periodismo siempre es algo muy personal, la empatía, el ver a los ojos quizá, el andar en terrenos, ¿eso lo visualiza en peligro de irse acabando, quizá no en un cortísimo plazo, pero ahí la ruta? Bueno, tenemos que pensar que es algo muy importante cuando algo se pasa a integrar las acciones y las tareas y la vida mismo de la gente, ¿no? Es necesario que se pase por una regulación. Tuvimos un caso, estaba leyendo estos días, de un importante medio en Inglaterra que el director tuvo que dimitirse o fue demitido, no estoy muy segura, por haber publicado y hecho varias notas, incluso creando perfiles de periodistas que no eran reales, y todo hecho por la inteligencia artificial. O sea, la gente se sintió engañada por esto y la persona perdió su posición. O sea, tenemos algunas cosas, es muy nuevo todo esto, y todo que es nuevo y todo que afecta la sociedad de manera general como esto, sí necesita pasar por regulación. Entonces, si pensamos que esto pueda de alguna manera venir a sustituir un periodista, yo creo que hasta llegar hasta allá tenemos que realmente pasar por regulaciones y ver de qué manera esto va a impactar no solamente este área, pero también de otras que mucha gente ya lo está utilizando, ¿no? Empresas utilizan dentro de sus diversas áreas para presentaciones, para comunicaciones de manera general. O sea, es una tecnología que realmente vino para quedarse, pero realmente tenemos que aprender a gestionarla y con esto pasar por regulaciones. Bueno, volver a la encuesta. ¿Por qué Colombia tiene el porcentaje más alto de su uso? No se detecta esto en el uso, o sea, en la encuesta. Pero tal vez ustedes pueden decir mejor que yo, que soy brasileña y que pensaba que Brasil podría salir enfrente de arriba de todo esto, porque realmente aquí se usa mucho, la gente está muy abierta a todas las nuevas tecnologías y nuevas experiencias, pero creo que esto tiene que ver mucho con el perfil del usuario, ¿no? Creo que tenemos que hacer este ejercicio de entender cómo son los periodistas colombianos, por qué utilizan tanto la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial para su trabajo. Claudia Daré, mil gracias. Yo que agradezco. Tenemos, bueno, ahí todas las informaciones de Colombia mismo con temas muy interesantes, además de la parte de ahí, así también como el uso de redes sociales, porque hoy sabemos que estas son súper importantes, están en la vida de toda la gente, ¿no? Y sí nos trae bastante insights interesantes para entender no solo quién escribe las noticias, pero también la manera de comunicarse con la audiencia.